¿Qué tal, Andrés? Mariano de Luzuriaga de la Caravana del Ascenso te saluda. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Te veo muy relajado y muy tranquilo, cosa que no pasaba hace unos meses atrás. ¿Por qué cambió tanto este equipo de Cañuelas? Sí, puede ser que esté... Con respecto al descenso, sí estamos relajados porque, bueno, ya definitivamente nos olvidamos de todo. Pero esto sí, estamos cerquita de... Estamos peleando el reducido. La ilusión la tenemos, al igual que la gente, así que nos relajamos con el tema del descenso, no con el resto. Ahora tenemos dos partidos importantísimos que ahí vamos a ver dónde estamos parados, si estamos para pelear o, bueno, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para que Cañuelas el año que viene tenga un buen colchón. Y lo que cambió, sinceramente, fueron los resultados. El campeonato pasado no, la primera etapa quizás no nos sentíamos superados por casi ningún equipo y los resultados no se daban, y bueno, en esta segunda etapa se nos empezaron a dar los resultados, los delanteros empezamos a convertir, y es como todo, cada vez que se te dan las cosas vas ganando confianza, y bueno, la cabeza del equipo hoy es totalmente diferente a la de la primera etapa. Aparte, un equipo armado, ¿no? Este equipo de Rullero, que quizás en un momento que estaban bien también, sufrió algunas cosas extrañas, ¿no? Peleas de Rulleros, se había ido el arquero, y alguna mano rara en relación a dichos. Esto no repercutió en los resultados porque siguieron ganando. Sí, sí, el equipo es casi todo del equipo que ascendió de la D a la C. Somos muy pocos en el equipo titular que somos nuevos, digamos, de este año. Y bueno, sí, son cosas que pasan. Hay chicos que se fueron porque no tenían la continuidad y decidieron irse. Después, bueno, se han inventado cosas, otras cosas que no. Pero nosotros siempre, como grupo, tuvimos el eje bien firme. Sabemos que sabíamos que el objetivo era que Cañuelas se quede en la categoría, y si nos enganchábamos en cada cosa que pasaba, nos íbamos a perjudicar. Así que, nada, demostramos que somos un grupo fuerte. Por todas las cosas que pasamos, la pasamos realmente mal. Hubo momentos que bueno, no sabíamos qué hacer. Se hablaba de que se iba el técnico, de que ni nos íbamos jugadores. Pero bueno, pudimos sacarlo adelante. La verdad que es como de película, digamos. Hace dos meses estábamos descendidos y hoy estamos peleando el campeonato. En realidad el reducido, porque está muy lejos para el campeonato. Y bueno, yo creo que si llegamos a tener la suerte de pelear para entrar al reducido, que se agarren los que están arriba, porque sinceramente estamos muy fuertes de la cabeza, estamos jugando bien, y bueno, ¿quién te dice que podamos dar la sorpresa? Más teniendo en cuenta que los que están en el reducido son equipos irregulares, son equipos que, a excepción de Central Córdoba, son equipos que ganan, pierden, y ustedes están en una racha como diabólica de triunfos. Sí, por eso mismo. Es totalmente lo contrario. La primera etapa hubo, creo que 11 o 12 partidos que no podíamos ganar, y ahora de 9 ganamos 7 y empatamos 2. Creo que somos uno de los equipos que más puntos sacó en la segunda etapa, y bueno, nada tiene que ver la posición en la tabla. Hoy las realidades son otras. Nosotros estamos quizás mejor que equipos que están arriba, pero sinceramente cualquiera le gana a cualquiera. Nosotros este fin de semana terminamos ganándole sobre la hora a JJ y fuimos a Dock Sud y le ganamos 3-0 tranquilos de visitante. Es muy, muy, muy parejo el campeonato, pero sinceramente no nos sentimos menos que nadie, tampoco más que nadie. Sabemos que los partidos se resuelven dentro de la cancha. Y bueno, de estos 5 partidos nos toca jugar con 4 que están por encima nuestro, y sinceramente estamos con mucha confianza y con ganas de salir adelante. Bueno, ya salimos adelante de la situación que tuvimos, pero tenemos ganas de seguir peleando. Y enfrentan a un rival este día sábado de condiciones similares, porque es un equipo que había empezado para salvarse del descenso, que tenía que sacar muchos puntos, y ahora está salvado de todo y a la puerta de un reducido también. Sí, sí, la verdad que es el equipo que... Hablamos de Luján, está, ¿no? Está. Hablamos de Luján. Sí, sí, que está casi en las mismas condiciones que nosotros. La primera etapa bastante irregular y bueno, ahora perdió este fin de semana, pero tenía como 8 o 9 partidos invictos, y sinceramente los tenemos bien vistos porque nosotros siempre jugamos con los equipos que deja Luján,
así que siempre que vemos algún compacto del otro equipo, vemos cosas de ellos, lo tenemos bien estudiado, pero sin embargo, bueno, más allá de que los conozcamos y demás, se resuelve dentro de la cancha y sabemos que tiene muy buenos jugadores y que va a ser un lindo partido. Y en lo personal, estás pasando un gran momento, estás con 10 goles, venís de convertir 2 goles también, dieron vuelta a un partido contra un rival muy difícil, estás en un gran momento, ¿crees que podés llegar a dar mucho más? Sí, sí, siempre se puede dar más. Lamentablemente me jugaron en contra muchas lesiones musculares, pero bueno, por suerte a partir de la mitad del campeonato hice un clic, cambié la alimentación porque bueno, no le estaba dando mucha bola a eso y bueno, mejoré con ese, en ese sentido, no tuve tantas lesiones. Lamentablemente me terminé lesionando hace un par de fechas, que estuve un desgarrito, me perdí 3 fechas, pero ahora tengo continuidad, que es lo que no tenía a principio de año. Y sí, los goles ayudan, la confianza del delantero se basa en goles. Y bueno, por suerte se me abrió el arco, y lo mismo que Mauro Baglio, Guido Sainz, los delanteros estamos haciendo goles y la confianza es otra. Así que bueno, esperemos seguir de la misma manera, que los haga cualquiera en realidad, pero que bueno, podamos ir ganando para seguir peleando ahí arriba. ¿Cómo te ves en el reducido? ¿Qué rival te gustaría que te toque y qué rival no te gustaría que te toque? No, sinceramente a mí me gustaría que estén los mejores. Central Córdoba, que para mí creo que es uno de los que mejores juega. Aunque le hayamos ganado allá y acá, yo me sentí superado en muchas etapas del partido. Bueno, si no ascienden ellos o asciende San Telmo, me gustaría que esté cualquiera de los dos. Talleres, La Ferrer, los más grandes, porque creo que podemos dar la sorpresa. Por más que el Cañuela sea un equipo chico, el grupo está fuerte, tiene buenos nombres y bueno, le podemos pelear a cualquiera. Pero a eso apuntaba, ¿no? Ustedes están mejor, porque Talleres, que venía, parecía el campeón asegurado, se cayó notoriamente. La Ferrer es un equipo extraño, que gana, pierde, no tiene continuidad. Lo mismo que Dock Sud, ¿no? No son equipos fuertes. Y en este momento ustedes, hoy por hoy, si tenemos que analizarlo, junto con Luján, son dos de los equipos que podrían estar tranquilamente a la postre de un ascenso. Sí, sí. No, sinceramente te digo, no es por creérnosla ni nada por el estilo, siento que por ahí somos uno de los equipos que mejor juega porque mantuvimos una idea desde el principio. Al principio no se daba, éramos chicos nuevos que por ahí no entendíamos bien las consignas o nos costaba entenderlas y bueno, llevarlas al campo de juego nos llevó un par de meses, pero el equipo ya está firme, está totalmente aceitado. Sabemos los movimientos que tenemos que hacer, cómo tenemos que cubrir la zona que dejan los demás, las pelotas paradas. La verdad que estamos muy bien. Muy pocos equipos vi que juegan de la misma manera, que tienen una idea clara. Por ejemplo, sin desmerecer, ¿no? Pero cuando jugamos con San Telmo es un equipo que está muy firme en lo defensivo, pero juega mucho al pelotazo. Lo mismo la Ferrer, muy firme de defensa, pero después una idea clara no la tienen. Sí lo vi desde Talleres de Remedio Escalada la primera etapa, ahora nos toca jugar con ellos la segunda, pero bueno, se cayó junto con Luján. Creo que bueno, hemos y San Miguel también hemos mejorado mucho y bueno, por eso mismo cualquiera que esté arriba de la tabla no significa nada, porque dentro de la cancha son 11 contra 11 y nos sentimos muy bien para jugar con cualquiera. Da la sensación que después del partido contra Excursio que perdieron, se juramentaron revertir esta situación, hicieron un mea culpa y pudieron alcanzar esa meta, 9 partidos sin perder. Sí, sí. No, es que siempre estuvo la idea, pero bueno, a veces se da, a veces no se da. No te digo que estábamos sorprendidos por el presente, pero no esperábamos que a 5 fechas íbamos a estar salvados de todo. Bienvenido sea, porque es una tranquilidad que nos da cada uno de nosotros, que tuvimos pasando malos momentos durante el año, de parte bueno de la gente que por ahí no apoyaba tanto, se enojaba porque no se nos daban los resultados, se habló de que el técnico se iba, por suerte pudimos revertirlo, no imaginábamos que de esta manera, pero bueno, ya que estamos con el envión, ¿por qué no un poquito más? La verdad que sí. Bueno, y teniendo en cuenta Si Cañuelas ascendería, ¿sentís que te quedó pendiente una gran campaña en la B Metropolitana? Sí, puede ser. Cuando estuve
En Adrogué me fue muy bien. Lamentablemente después me terminé quebrando el quinto metatarsiano. Volví para la última etapa del año que ascendimos. Ese fue un gran año, pero sí, me debo un buen año en la B Metro. Como lo estoy teniendo hoy en Cañuelas en la C, me gustaría tenerlo en la B Metro también, si es posible, con Cañuelas. ¿Qué tal, Andrés? Roy Romero te saluda. ¿Cómo andas, Luis? Quería preguntarte cómo manejan la ansiedad entre ustedes, si ya se imaginan jugando al reducido, si esas ganas de ascender los empieza como a impacientar. No, sí, o sea, las ganas obviamente, pero sabemos que es difícil. Estamos a 6 puntos del último, que es Dock Sud, y quedan 15 en juego. Pero no es imposible. La ansiedad, no sé si llamarla ansiedad, si es esperanza quizás, pero es un equipo que maneja la ansiedad. De hecho, lo llevo al campo de juego, que en el primera etapa del campeonato nos hacían un gol y nos caíamos, y de estos últimos 6 partidos más o menos, 6-7, dimos vuelta 4 o 5 resultados. No te diría ansiedad, sí tenemos esperanza, y bueno, de ahora en más lo que venga es regalo. No te digo que nos relajamos por lo que ya logramos, porque sinceramente nos gustaría llegar al reducido, pero es más esperanza que otra cosa. Teniendo en cuenta, bueno, que sos un jugador experimentado del ascenso, dejando un poco de hablar de Cañuelas, y siguiendo con el tema del descenso, ¿qué pensamiento tenés en relación a lo que pasó o lo que está pasando en el encuentro que se viene de Justo José Urquiza versus La Madrid, donde algunos jugadores fueron amenazados, tanto por su propia hinchada como ahora fue amenazado el director técnico de JJ Urquiza? ¿Es una guerra el descenso? Y no, yo siendo jugador te digo que no. Esto es un juego, un trabajo. Lamentablemente nos perjudicamos todos. Pero bueno, obviamente que estoy a favor del jugador, del técnico. Nadie quiere descender, a veces se dan las cosas, a veces no. Sí o sí descienden 2 equipos, no queda otra. Pero bueno, viene de más arriba la cosa. Yo creo que por ahí está permitido por la dirigencia. No sé, si realmente se cuida al plantel, al cuerpo técnico, a los jugadores, estas cosas no tienen que pasar. Si pasó una vez, o ponen seguridad o se lo llevan a entrenar a otro lugar. La verdad no sé qué solución se le puede dar. No soy dirigente ni quiero, pero me parece que se sobrepasó todo. Ya un descenso conlleva amenazas, no se puede trabajar tranquilo. Yo creo que no favorecen nada que los amenacen, al contrario. En estos casos creo que estos equipos necesitarían el apoyo y no las amenazas de sus hinchas. También, bueno, es terrible lo que pasó con hoy por hoy. No sé si te enteraste, el entrenador de JJ que recibió amenazas en el celular. Si ganan, no salen vivos. No sabía y me sorprende. Bah, en realidad, hoy en día ya no te sorprende nada. Pero, o sea, recibió que si ganan, no salen vivos por parte de la gente de la Madrid. Sí, de gente de la Madrid. Claro, y bueno, ¿viste? No sé qué decirte. En mi caso no me pasó nunca, espero que no me pase, pero no sé si seguiría en el club, no sé si seguiría jugando al fútbol. La verdad es que la gente no entiende que esto es un trabajo, que más allá de que cobramos por hacerlo, que no es mucho porque encima estamos en la sede, nos gusta hacerlo, es una pasión para nosotros y bueno, no nos gusta a nadie estar en la situación que estamos y bueno, que pasen estas cosas, la verdad no sé qué decirte, ¿no? No se puede decir nada. Bueno, y volviendo al tema de Luján, ¿cómo te fue contra Luján? ¿Lo enfrentaste con otras camisetas también? No, con Luján sí, lo enfrenté una vez con la Ferrer. Yo estuve 6 meses en la Ferrer. Me tocó perder, levantamos un resultado de 2-0 y en la última jugada lo fuimos a buscar en un córner y nos agarraron de contra y nos hicieron el tercero. Y este campeonato no pude justamente por, como te dije, la primera etapa del campeonato estuve mucho tiempo lesionado y no lo pude enfrentar, pero como te dije, lo seguimos viendo toda la semana, lo vemos y tiene jugadores muy interesantes, y va a ser un hermoso partido. Guzmán ya está confirmado por el técnico Ruggiero para jugar ese partido. espero, sí, hoy más o menos que armó el equipo y
y estoy dentro de los 11, esperemos que llegar bien para el sábado. ¿Se viene la bandera de Martino, Guzmán es argentino? No, demasiado. No, te digo, estamos pasando un buen momento, yo en lo personal también, pero no, es una locura lo que me está diciendo. Ni en joda, por favor. Bueno, te vamos a ir dejando. Si Cañuelas asciende, ¿tenemos algún atuendo de Andrés Guzmán para la caravana? Yo me comprometo, sí. Olvídate, si ascendemos, regalo mi casa. No, necesario. Tenía pensado desde el día que llegué a Cañuela que me dijeron que, bueno, es un año para tratar de mantenerla en la categoría. Sabía que iba a ser así. No me imaginaba estar en esta situación. Y bueno, ojalá sería un regalo de Dios que podamos ascender. Está bien, yo solo te pido la camiseta o el pantalón, la casa. Bueno, listo. Pero cualquiera que quiera mi casa me la consigue. Ah, bueno. Voy a regalar todo. Está bien, no hay problema. Entonces la casa puede llegar a estar en la caravana del ascenso. No. Andrés, te agradecemos esta participación, te deseamos lo mejor. Gracias por la comunicación y bueno, seguramente te vamos a estar llamando cuando en futuros partidos de Cañuelas estés volviendo a los goles, como siempre. Bueno, no hay problema. Cuando quieran pueden llamar y bueno, gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos. Un abrazo para vos también. Chao.